Bona tarda i benvinguts a Connectat amb la Vida. Avui us parlarà l'Enric Molina, la Conchi Mostazo, el Sebas i la vostra veu amiga, Aurora Treserres. I tots junts farem el possible perquè pugueu gaudir de la millor estoneta de la ràdio. Anem. Conchi, què ens recomanes avui? Mira, Aurora, bon dia. Avui comencem recomanant la programació de teatre per la temporada de tardor d'enguany que es fa al nostre centre cultural Mercè Rodoreda. Començant pel teatre per adults, us recomanem l'obra titulada Madre Coraje, que s'estrena el divendres dia 12 de novembre a les 21 hores. Aquesta obra, que Bertolt Brecht va escriure contra la guerra i el comerç, és interpretada per la companyia Atalaya Teatro i està triomfant des de fa un parell de temporades. La protagonista principal, aquesta Madre Coraje, és una dona la qual regateja el rescat d'un dels seus fills i recorre l'Europa sacsejada per la Guerra dels 30 anys, que va durar des del 1618 fins al 1648. Està magníficament representada per l'actriu Carmen Gallardo, qui ha estat molt premiada per aquest treball, i acompanyada d'excel·lents actors i actrius que donen vida a la resta dels personatges que conformen aquesta gran obra. D'altra banda, us recomanem Teatre Infantil i Familiar, que ens ofereix l'obra Adeu Peter Pan, amb la companyia Festuc Teatre. Es farà el dia 14 de novembre a les 12 del migdia, també al Teatre Mercè Rodoreda. Aquesta obra, Adeu Peter Pan, és una adaptació del conte clàssic de James Matthew Barrie, que va rebre uns quants premis, entre ells el Premi al Mejor Espectáculo Infantil de la 21a Fèria de Teatre de Castilla i León a Ciudad Rodrigo l'any 2018. També va ser finalista del Premi Xarxa Alcover La Mostra d'Igualada al 2018 i és un espectáculo recomendado per la Comissió de la Red Espanyola de Teatros, Auditorios, Circuitos i Festivales de Titularitat Pública. O sigui, totalment recomanable aquest Adeu Peter Pan, que sense perdre de vista el conte clàssic, els seus tocs actuals, la poètica i l'emoció que imprimeix el curós treball d'actors i titelles, donen com a resultat un espectacle sensible i divertit que busca en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que captiva des del primer moment, ja que es desplega tant al poblat indi, al vaixell pirata o al bosc de les fades. Per finalitzar, us he de dir que és un conte d'ara i sempre per a gaudir-lo en família. I si voleu anar al Teatre Barcelona, us recomano el musical Billy Elliot, que es va estrenar al Teatre Victòria el dia 9 d'octubre. I per a tenir una mica més d'informació sobre l'argument d'aquesta obra, podem intentar respondre a la pregunta: qui és Billy Elliot a la vida real? Doncs aquesta obra està basat en la vida de Philip Mosley, que és un ballarí anglès de 49 anys, que va inspirar la pel·lícula i el musical que han commogut a milions de persones arreu del món i que s'ha convertit en un símbol, ja que ens ofereix un missatge de tolerància i acceptació de la comunitat LGTBI a través de Michael i la seva amistat amb Billy, que no només no rebutja el seu amic per ser homosexual, sinó que aquest fet els uneix encara més, donant-nos exemple d'un comportament que continua sent valuós i necessari en l'actualitat. I per a finalitzar, us recordem que a l'Aula Cultural, a l'àrea de serveis a la persona d'aquí de Sant Joan d'Espí, tots els dimecres de 17 a 18 hores teniu conferències i presentació de llibres, i la propera, molt interessant, es farà el dia 26-27 d'octubre sota el títol Alerta amb els vehicles de mobilitat personal. Estarà portada a terme per la policia local de Sant Joan d'Espí. Viatges. Aviam, Sebas, avui de què ens parlaràs? Món amunt, món avall? Vinga, comença. Avui us proposo parlar d'una joia, una autèntica joia que tenim molt a prop de casa. Us proposo parlar de Poblet.
del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Aquest és exactament el seu nom. Aquest monestir és una joia per moltes raons. Entre d'altres, perquè el seu disseny ja és el prototipus d'una abadia cisterciense. Però el més important és que en l'any 1991 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ja per si mateix això és molt important, però encara és més important si tenim en compte que en el conjunt de tot l'estat espanyol només hi ha tres monestirs que tenen aquesta declaració, aquesta categoria, que són el monestir de Guadalupe, l'Escorial i els monestirs de Jusso i de Suso. Per tant, això ens dona fe de que realment tenim al costat de casa una autèntica joia a nivell mundial. Poblet fue el panteón oficial de los reyes de la Corona de Aragón durante la vigencia prácticamente de toda esta corona. En la iglesia abacial del santuario, del monasterio, se acoge la concentración más grande de tumbas y sepulcros reales. Entre ellos, cabe destacar el de Jaume I el Conqueridor. La veritat és que una vegada que estàs a dins, sorprèn i molt la seva majestuositat, la bellesa escultòrica i de manera molt, molt especial el seu retable, perquè tot ell està tallat en pedra. Normalment estem acostumats a veure-ho en fusta, amb imatges. Aquí tot és tallat en pedra. El monestir de Poblet el tenim, com us deia abans, a poc més d'una hora d'aquí, de casa, de Sant Joan d'Espí. El tenim pràcticament a 100 quilòmetres al municipi de Vimbodí, que des de l'any 2006 es diu Vimbodí i Poblet. Per arribar-hi és extraordinàriament fàcil. Si anem amb cotxe, recordeu que tenim un pàrquing immens i tot el conjunt de serveis necessaris al voltant del propi monestir i que se situa a la província de Tarragona, a la Conca de Barberà, a sota els peus, diguéssim, de les muntanyes de Prades. En aquests moments, aquest conjunt, aquest monestir, és el monestir habitat més gran d'Europa. I realment el seu nivell de conservació és espectacular. Penseu que, a més, aquest monestir forma part d'allò que denominem la Ruta Cisterciense de Catalunya, conjuntament amb Vallbona de les Monges i el monestir de Santes Creus. Aquest monestir es va començar a construir en el segle XII, és a dir, fa pràcticament ja quasi 1000 anys. I lo iniciaron los monjes de la abadía de Fontfroid de Francia. La verdad es que cuando visitas los dos monasterios puedes apreciar que casi son una copia uno del otro. Yo tampoco sabría decir, no soy un experto, cuál es el original y cuál es la copia, pero son prácticamente idénticos. Esta orden tenía ya desde el siglo X, siglo XI, unos elementos claves para poder ubicar, para tener claro dónde ubicar sus monasterios. Entre estos elementos eran que tenía que ser un espacio que estuviera aislado, que hubiera agua abundante, que alrededor tuviera extensos campos para agriculturas y para granjas, de tal manera que pudieran tener absolutamente todo lo necesario para subsistir sin tener que salir del monasterio. Hemos de pensar que en su momento el monasterio tenía incluso enfermería, cementerio, molinos, panadería y, en el caso de Poblet, incluso había calabozo, ya que el abad tenía potestad del señor feudal. También existía, aunque yo personalmente no lo he visto, incluso una cámara de torturas, que supongo que para la Edad Media debería ser un elemento muy, muy importante para tener controlado al personal. Como os decía, el monasterio de Poblet fue panteón real de la Corona de Aragón desde el siglo XIV hasta que finalizó la existencia de esta corona, y en el monasterio hay 16 yacentes. Esto es muy importante porque pensemos que cada vez que se enterraba a una persona de rango, en este caso de rango real o de la familia real, eso comportaba importantes donaciones de tierras, de siervos, de dinero, etc. Con lo cual se provocó
un grandísimo esplendor por el siglo XIV a través de estas donaciones y regalías de la nobleza. Eso fue en el siglo XIV y así se mantuvo hasta que llegamos al siglo XIX, donde con la desamortización de Mendizábal, pues prácticamente casi se destruyó todo el monasterio y desaparecieron muchas obras. Algunas de ellas los propios monjes se la pudieron llevar para posteriormente recuperarlas, rehabilitarlas, etc. Pero la desamortización de Mendizábal, como ocurrió con todos los monasterios y gran parte de las propiedades que tenía la iglesia, pues prácticamente desapareció. A partir de 1940, una vez finalizada la Guerra Civil en España, empezaron a regresar los monjes y se empezaron a preocupar de su recuperación, de la rehabilitación. Y poco a poco volvió a ser lo que antiguamente se había conocido del monasterio de Poblet. Deciros que en la actualidad en el monasterio habitan alrededor de unos 30 monjes, que son los que cuidan este lugar, aparte de rezar, mantener su huerta, regentar la hospedería de retiros espirituales, etc. Cualquier época del año es buena para visitar este monasterio. La verdad es que yo lo recomiendo porque la visita de las distintas estancias es fabulosa. Es fabulosa por el buen estado del monasterio. Hoy en día se puede realizar la visita guiada y también se puede visitar por libre. La visita por libre está muy bien porque han desarrollado todo un modelo a través de los códigos QR, de tal manera que puedes ir siguiendo por el teléfono móvil en cada una de las estancias las explicaciones que dan de aquel entorno, ¿no? Evidentemente las visitas, por lo que hace referencia al monasterio, pues se hacen de día, y yo diría que alrededor de la última hora de la mañana, primeras horas de la tarde, realmente la luz natural nos va a dar una imagen absolutamente increíble de todo ese entorno y en concreto del claustro. Pero igual que de día es recomendable visitarla, yo también recomiendo la visita por la noche. La visita en este caso de la abadía. Fuera del verano, a las 9 de la noche, se hace el rezo de completas y salve. Claro, a las 9 de la noche es francamente oscuro. Por tanto, si entras en la iglesia, a priori debería haber luz artificial. Pero para el rezo de completas y salves, la luz que hay es mínima. De tal manera que, si os podéis imaginar por un momento, los monjes, esos 30 monjes, están situados en el coro de la iglesia. Al fondo hay el cirio pascual junto al altar mayor y prácticamente en el resto de la iglesia no hay luz. Con lo cual, si a eso le añadimos los rezos y los cantos gregorianos, la imagen que tenemos es casi una imagen irreal, casi mágica. De verdad que cuando estás allá te vienen a la memoria escenas de la película del Nombre de la Rosa. Es un efecto como muy curioso y muy recomendable. Por eso que normalmente conocemos las visitas, por lo que son las visitas de día, quien tenga la oportunidad de acercarse, insisto, fuera del verano, porque en el verano a las 9 de la noche todavía hay luz, el poder entrar en la iglesia a las 9 menos 10 de la noche, ya a oscuras y dentro prácticamente casi en penumbra, realmente es una cosa muy, muy atractiva, muy interesante. Hay dos momentos del año que también es interesante poder visitar el monasterio. Uno es en agosto, donde habitualmente se celebra el Festival de Música Antigua, que es un festival muy, muy reputado, y la otra durante el mes de noviembre, que se organiza el Festival Internacional de Órganos. Este año, desgraciadamente por el tema de la COVID, los dos han sido suspendidos y esperemos que el año que viene ya se pueda recuperar la actividad normal. Os puedo decir que por experiencia propia que en ambos festivales la presencia es de artistas con reconocimiento a nivel internacional. Realmente recomiendo mucho la asistencia. Para finalizar, quiero remarcar también que aunque no se puede visitar,
de manera generalizada, es muy importante el archivo que tiene el monasterio de Poblet, donde hay un gran fondo de manuscritos antiguos y 60 colecciones personales. Entre ellos, no lo olvidemos, el fondo personal, la colección del presidente Radellas. Sin ninguna duda, os recomiendo la visita del monasterio, os recomiendo pasar un día, si no un fin de semana, por esta zona, por varias razones, entre otras porque lo tenemos cerca de San Joan Despí, porque es una zona, toda ella, maravillosa, y como no, también es una zona donde se come de fábula. O sea que os animo a que visitéis el Real Monasterio de Santa María de Poblet. Gracias. Entrevistem a Enric. Dius que entrevistes amb un senyor que es diu Miquel Palou. Qui és aquest senyor? Avui estem amb Miquel Palou, la persona que va regentar la farmàcia del Can Negre durant 31 anys. Hola, Miquel. Bon dia. Miquel, tu la vida no et va donar facilitats, veritat? No, la meva vida no va ser fàcil per un problema de salut que vaig tenir als 10 anys. Vaig tenir una cosa molt complicada per l'època que era, vaig tenir una malaltia de tipus endocrinològic que va consistir en una disfunció hipofisària de l'hipòfisi, que és la glàndula que controla totes les altres glàndules del cos humà. Això es va descontrolar, vaig tenir una gran descalcificació, vaig tenir una sèrie de problemes i per la sort de les coses que a vegades es tenen a la vida, vaig enganxar o em van recomanar l'únic endocrinòleg que en aquell moment hi havia a Barcelona amb un cert prestigi, que era un senyor que feia medicina per hobby perquè era un home de fortuna. Li va interessar el meu cas i, de fet, ho puc dir-ho clarament, em va salvar la vida. Aquesta malaltia el que va fer va ser posar una característica teva que et fa que tothom te conegui. Sí, evidentment, perquè una de les formes en què aquest metge va poder frenar l'evolució d'aquesta disfunció hipofisària va ser irradiant la hipòfisi. I la irradiació de la hipòfisi va provocar que en el meu cas aquesta glàndula no generés l'hormona de creixement, que és el que fa créixer els nanos, i aleshores jo em vaig quedar amb l'alçada que tenia als 10 anys. O sigui que el meu problema és que sóc baix d'estatura. Bueno, aquesta característica és dir, el que fa és que d'un petit home és fer un gran home, perquè ho vas tenir que lluitar. Bueno, molt amable per part teva, gran home no, sóc una persona molt normal, que he tingut que vèncer una sèrie d'inconvenients que el ser una mica diferent a l'altra gent, tot i que no sóc una persona normal i corrent, només baix d'estatura, perquè ja us dic que això no és un problema de naixement, és un problema que va venir quan jo ja tenia 10 anys, i aleshores, però clar, però aquestes diferències, sobretot en temes de feina, quan treballes pels altres, si ets diferent, la gent no et tracta igual que...
No, hi han diferències de tracte i de coses que tenen, a vegades són molt desagradables. Sincerament, són molt desagradables. Bueno, això es va solucionar quan jo vaig poder treballar per mi. Clar, és a dir, per això la farmàcia que va ser una vocació, una cosa que et va inspirar... Bueno, no ben bé, t'explico. Jo, degut a la meva afició dels trens, pels trens, que jo em ve des que era un nen, quan jo anava a la platja d'Ocata, quan era una criatura, i jo m'assentava de cara a la via, i quan passava el tren jo em tornava boig i cridava, mare, el tren! Jo sempre havia arribat a voler ser enginyer industrial per poder-me ficar en el món de la indústria ferroviària o d'una companyia exportadora de ferrocarrils. Però el problema era la meva incompatibilitat amb les matemàtiques. Jo no vaig arribar a entendre mai la matemàtica. Ningú me la va saber explicar bé i aleshores, a l'hora de la veritat, vaig intentar ficar-me en un món en què hi haguessin les mínimes matemàtiques i farmàcia pràcticament amb regles de tres solucionava el problema. Molt bé. Quan vares acabar els estudis, vares tenir que buscar una farmàcia, supòs? No va anar així. Jo vaig, curiosament, una casualitat d'aquestes que hi ha a la vida, estant a la botiga del meu pare, va entrar un senyor a buscar uns marcs que havia encarregat, i aquest senyor era d'un laboratori farmacèutic. I jo li vaig dir que estava estudiant farmàcia, no havia acabat encara, que estava estudiant farmàcia, però sí que si algun dia tenien alguna feina per fer pràctiques o per alguna cosa, doncs que m'ho digués. Escolta, la mateixa tarda em van trucar i vaig començar a treballar en un laboratori farmacèutic, laboratori Vinyes, exactament, abans d'acabar la carrera. I la farmàcia com va arribar? Bé, vaig estar 10 anys a la indústria farmacèutica en dos laboratoris i aleshores, en un moment determinat, un company meu que treballava, que era exactament director tècnic d'un laboratori molt important aquí a Sant Joan d'Espí, la Benninger Ingelheim, se li va oferir la possibilitat de muntar una farmàcia. I ell no podia perquè tenia el títol ocupat. Era el director tècnic del laboratori i no era incompatible fer res més. Llavors em va dir a mi si jo voldria que muntéssim la farmàcia Mitges. Jo posant-hi el títol i tot això, i li vaig dir en seguida que sí. No m'ho vaig pensar. I de fet, els 3 anys que jo vaig estar en el segon laboratori on vaig treballar, de fet, va ser ja una cosa pendent, perquè en seguida ja se'm va presentar el tema d'aquesta farmàcia i va ser dedicat amb això. Va ser un impàs, només. Ha xerrat de la tenda dels seus pares i quin tipus de tenda tenien? I on la tenien? La botiga de Marcs i Motllures, el taller de Marcs i Motllures, botiga i taller, l'han tingut sempre al carrer Gran de Gràcia. El meu avi li va muntar al meu pare l'any 1924 i, de fet, encara existeix. La propietat va passar del meu pare a la meva germana, a mi el meu pare em va ajudar a muntar la farmàcia, amb ella li va donar el negoci dels Marcs i la meva germana ho va tenir fins es va jubilar. Però actualment la tenda botiga tenia de Marcs es continua dient Marcs Palou perquè la meva germana li va permetre en el que li va comprar el negoci mantenir el nom i o sigui que no hi ha cap problema en aquest sentit. Amb la teva vida has tingut dues passions que han estat els trens i el jazz. Sí. Com va això? Bueno, una cosa va portar l'altra. Jo em vaig fer en un moment determinat de la meva vida em vaig fer soci de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona i allà vaig conèixer una persona, un dels fundadors de l'associació, el senyor Joaquim Gili, arquitecte, premi FAT d'arquitectura, i aquesta persona, un dia, i per pura casualitat, a través d'un soroll que feia un tren que passava per una via, jo li vaig dir que això em semblava a mi un ritme de jazz. Bueno, vam començar a parlar d'algú que no tenia res a veure amb els trens, amb el jazz. I va resultar que aquest senyor, el Joaquim Gili Moros, era
bueno, era un aficionat, un gran aficionat al jazz, i feia a casa seva unes sessions de divulgació de jazz amb discos. Un dia a la setmana la gent anava a casa seva, feia unes sessions de divulgació de jazz amb discos, que el títol d'aquestes sessions es deien A la locomotora negra. I aquestes sessions van ser l'origen de lo que després va ser el grup musical La Locomotora Negra, que aquest any fan 50 anys. Ah, sí. I que ja ara pleguen i ja estan fent concerts de comiat. I la primera sessió del conjunt de La Locomotora Negra els hi vaig enregistrar jo amb un magnetofon portàtil que portava. Que, bueno, són històries guapes de sí, que ha donat la vida. Una cosa curiosa, una casualitat de la vida, perquè el Joaquim Gili era un aficionat al ferrocarril que, a més, tenia una fàbrica, a més d'arquitecte, tenia una fabriqueta i feia models de trens en miniatura, de tipus comercial, que es deia Víquim. Però del jazz tu has vist figures molt importants en persona del món del jazz. Bueno, sí, jo he tingut la gran sort de conèixer per la meva relació amb una sèrie de gent que eren els del Hot Club de Barcelona, que els que en aquella època organitzaven el Festival de Jazz de Barcelona, i òbviament a través de les coneixences amb el Joaquim Gili i companyia vaig conèixer el Besi, el Com Besi, vaig conèixer l'Arrington, vaig conèixer el Bill Davis, vaig conèixer i sobretot amb un gran amic amb el qual vaig fer molta amistat, el Guy Lafitte, un saxofonista francès amb el qual havia passat molt bons ratos. Molts d'ells venien a casa, anàvem a menjar, anàvem a dinar, anàvem a sopar. He tingut una bona relació amb aquesta gent, sí. I molt de jazz l'has sentit en un dels locals més emblemàtics de Barcelona? Home, sí, jo vaig començar des de molt jove al Jamboree. No hi havia res més. Vull dir, no hi havia res més. Allà vaig conèixer el Tete Montoliu, allà vaig conèixer un pianista amb el qual tinc una gran amistat, que és el Pere Ferrer, que té 88 anys i encara toca, encara ens veiem alguna vegada, eh? I després no, després ja van anar a haver-hi, que després es van fer a la Cova del Drac, es feien concerts, després ja es van obrir altres sessions, sobretot un dels pioners amb la divulgació de la música de jazz va ser una botiga que hi havia a la Rambla de Catalunya, tocant al costat d'allà la paleteria Sibèria, una botiga que es deia Gelà, que venia imatge i so, venien imatge i so d'alta qualitat, i allà feien sessions de divulgació de jazz. I allà es va fer molta divulgació. A més, tenien una revista que es deia Imagen y Sonido, que a més ens apropava a totes aquestes coses. Bueno, aquesta diríem que seria la primera part del que serà una segona entrevista amb tota seguretat, perquè hi ha moltes coses que el Miquel ens pot contar, i també dels trens. Però ho deixarem per una propera entrevista. Digue'm una cançó que a tu t'agradi molt. Una cançó que a mi m'agrada? Bueno, no n'hi ha una sola, però te'n diré una. L'Stormy Weather, per exemple. Molt bé. Gràcies, Miquel. Ens tornem a veure. Ens tornem a veure.
Ara entrevistem... Ai, no, Història del Poble, ui! Amb la única, amb la veu de la ràdio, amb la incomparable, amb la imprescindible Aurora Tresserres. Hola, buenas tardes. Nos encontramos, o sea, yo me encuentro en este momento en la joyería Raigón. Y estoy con José Miguel, que es su dueño, y nos va a explicar un poquito, porque él hace ya 35 años que tiene esta joyería relojería, nos va a explicar un poquito cómo empezó, de qué forma vino. A ver, explícanos un poquito. Hola, buenas tardes, Aurora. Ya hemos hablado antes, pero bueno, me presento ante tu público, que es mi público también, vaya. Bueno, pues sí, pues el año que viene justamente haremos 35 años que estamos aquí, ¿no? Abrimos en 1987. Mira. Justamente el mes de mayo. Después, además fue después de la madre. No daba tiempo a abrir a la madre. Claro, yo tampoco tenía... claro, tenías 27 años solo. O sea, decir... Ya ves, un chaval. Chaval y, claro, había cosas que se me escapaban. Hombre, lógico. De las manos, ¿no? Entonces, claro, lo ideal hubiera sido abrir la campaña, pero no, abrir justo después de la campaña. Pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, ¿y empezaste aquí mismo? ¿Dónde estás ahora? Sí, empecé aquí, lo que pasa que en un principio cogí un local muy pequeñito, que estaba justo al lado, era pequeñito, yo pensaba que era suficiente, pues claro, también para mi idea humilde de lo que es tener una tienda, pues digo, con esta tiendecita, pues la cosa va a empezar bien, pero luego quedó justamente el local al lado disponible, lo cogí y entonces tiramos tabiques y tal, y pues tenemos esta tienda que, bueno, pues es grandecita. Buena idea, además es grandecita. Una buena tienda y además sí. Te conoce muchísima gente, eso es verdad. De tantos años, muchísima gente. Claro, muchísima gente. Y yo creía que tú habías venido, o sea, 35 años aquí, pero que ya habías venido de más mayorcito. Yo fíjate qué cosa curiosa que yo en esta tienda, justamente donde estamos sentados aquí ahora mismo, que estamos en el taller, esto era un poco la parte, digamos, esto antes, para que te hagas un poco la idea, era una tienda de... Era un colmado, para decirte una idea. Y aquí era donde hacían el despiece pues, de los jamones, las carnes, justamente en este sitio donde estamos ahora. ¡Qué curioso! O sea, que curiosamente la tienda donde atendemos al público, eso era un colmado hace muchísimos años, que yo, cuando era niño, venía a comprar esta tienda. Mi madre, cuando yo tenía 8 años, ella me enviaba aquí a comprar. Ya ves, sí. Porque me has comentado que viniste de súper joven, que además vinisteis con toda tu familia. No, yo soy de aquí, nacido aquí. Ah, o sea, mi familia son de fuera, mi padre es andaluz, mi madre es manchega. O sea, tú ya naciste aquí. Sí, yo soy catalán. Qué barbaridad, muy bien. De hecho, yo iba al colegio en la calle atrás, Torrent del Negre, ¿sí? Ahí iba a la Lumen, que ahora ya no existe. Entonces, ¿sí? En aquellos tiempos, la Lumen era un colegio importante dentro del pueblo. Pues muy ahí, bien. Ahí vamos yo y mis hermanos. Muy bien, qué bien. ¿Y vinisteis de Córdoba, me has comentado? Bueno, mis padres vinieron aquí. Mis padres llegaron aquí en los años 50. Bueno, pues se conocieron aquí. Mi padre y mi madre se conocieron aquí, en el pueblo. Bueno, y aquí pues nacimos. De niño vivimos aquí en San Juan de Espí. Yo estuve trabajando unos años. Claro, evidentemente, la profesión que tengo no la aprendí aquí. La aprendí fuera. Entonces estuve trabajando durante los primeros... empecé bastante joven. Empecé con 14 años. Y estuve pues trabajando con un tío mío que me enseñó la profesión. Muy bien, ¿de dónde? ¿Dónde? De Samboy. En Samboy. Luego estuve trabajando en una casa importante de relojera. Y claro, cuando tuve 27 años pues tenía la inquietud de decir, me gustaría pues tener una tienda, ¿no? Montar una tienda. Muy bien. Entonces bueno, empezamos con la tienda o la tenemos hoy en día. Claro, muy bien. ¿Y cómo era este barrio antes, cuando tú viniste? Pues este barrio, bueno, San Juan de Espí se ha mantenido siempre... Es un barrio tranquilo, eso, uh-huh. Y eso a mí me gusta mucho que sea así, ¿no? Sí. Se ha mantenido siempre en esa línea. Sí es cierto de que cuando yo me puse, pues quizás el comercio pues no era tan próspero como puede ser ahora. Que ojo, son tiempos difíciles para todos, ¿eh? Entonces era un poquito más... Había más tiendas también, incluso había más joyería, lo cual era un problema también, pues claro, es... ponerte junto con otras tiendas, o sea, en competencia, ¿no? No, pero eso era importante, porque si había más joyerías y tú te has mantenido y estás aquí aguantando, y además ahora ya con una clientela fija y todo esto, pues... Prácticamente somos dos en el pueblo ahora mismo, es decir, que... Claro, claro. Que los que habemos, pues que hemos triunfado, vaya. Sí, sí, vamos, pero totalmente. Lo cual eso también te pone en un gran compromiso, porque claro, muchas veces piensas, tienes que cumplir con la exigencia del público y a veces, claro, cuando si somos más, pues dices, bueno, pues mira, si no soy yo, es otro, ¿no? De esta manera te crea un pequeño compromiso, ¿no? Porque, sinceramente, a mí me gusta siempre que la gente que venga a nuestra tienda esté contento y si no está contento y no podemos satisfacer o sea, pues decir, pues mira, pues vete al otro sitio o vete aquí o vete allá.
fin, pues yo estoy segura, en ese aspecto, desde luego. Yo estoy segura que lo consigues, porque tienes un carácter muy, muy cercano, y eso es muy importante, tener un carácter cercano. Bueno, aparte, a mí me gusta particularmente tratar al público. Claro. Mucho, muchísimo. Claro. Empatizo muy bien. Sí, es verdad. Muy bien, es verdad, sí. Y luego otra cosa, cuando empezaste, ¿qué clase de joyas se vendía más? ¿Para comuniones, para bodas, bueno, para...? Bueno, pues en aquella época, cuando yo empecé... Bueno, hay que pensar una cosa. Joyas y relojes, las dos cosas. Hay que aclarar una cosa importante. Cuando yo empecé y puse la tienda con mucha ilusión, claro, yo tenía la profesión, pero no tenía, digamos, lo que es una experiencia de comerciante, ¿no? Por lo tanto, esa experiencia partió desde cero. Claro. Y desde cero, y a veces no tener el conocimiento, a veces desde menos uno, ¿no? Sí. Pero bueno, en estos años hemos ido adquiriendo una experiencia importante. Claro, 35 años de experiencia, mucha experiencia. Es mucha, vamos, sí. A veces sin, pues, sin quererlo, pues haces cosas magistrales. Piensa, hostia, pero claro, tantos años que llevas. Sale solo porque claro. Es la imaginación tuya. Entonces, pues ya claro, está. Yo cuando empecé ayudado por mi tío, mi tío me aconsejó, me orientó, y dice, tienes que tirar por aquí, ¿no? Yo le hice caso, ¿no? Y aún así costó mucho, en el sentido, porque San Juan tampoco es un pueblo fácil, San Juan, tienes que saberte ganar a la gente. Cerraditos. Ahora parece que ya se han abierto un poco más. Hombre, por la gente nueva que ha ido viniendo. Bueno, y tal. La gente nueva, bueno, y ya los antiguos también, pues ya fuimos parte de las entrañas de este comercio. Yo particularmente, en nuestra tienda, como aparte de las entrañas de este pueblo, ¿no? Hombre, y tanto. Como ha habido tiendas importantes, como puede ser, por ejemplo, la Enriqueta, por ejemplo, como puede ser el mercado, como pueden ser... O la farmacia, La farmacia, como puede ser el Enrique, porque somos tiendas que llevamos tantos años que formamos parte, ¿no? Sí, sí, es verdad, o sea, es verdad. En Barcelona está la Sagrada Familia, pues en San Juan de Espí estamos en estas tiendas, ¿no? Formamos parte del pueblo, ¿no? Pues sí. Y bueno, no ha sido fácil, San Juan no ha sido un pueblo fácil. Porque quizás al principio la gente pues tenía costumbre de ir fuera a comprar. Y quizás San Juan tenía un poquito fama en aquellos años de ser un pueblo, pues que quizás es más caro este pueblo que comprar que en otro sitio, ¿no? Y igual decían, van bacho a Barcelona o bacho a Barcelona, que es lo que decían antes. Exactamente. Hoy en día eso no existe. Hoy en día, y además a la vista está que desde la pandemia a esta parte, las tiendas hemos crecido, o sea, las tiendas, los comercios de proximidad, hemos crecido muchísimo en ese aspecto. La gente pues, ha sido consciente de que hemos pasado mal. Claro. Y ahora se ha volcado más que nunca, ¿no? No, y que además tenéis buen género. O sea, aquí en San Juan de Espí hay tiendas que valen mucho la pena. Sí, y aparte de una cosa, y aparte que la atención que hay en las tiendas, en las tiendas de nuestro pueblo, no es la misma, con muchísima diferencia al trato que te puedan dar en un centro comercial, que te puedan dar en una tienda donde no te conocen, donde entras y no saben que eres la señora María o no saben que eres el señor José, ¿entiendes? No, y eso es importante, mucho, en definitiva, pero las personas necesitamos que nos conozcan. Sí, y además otra cosa, en un centro comercial, seguramente que una persona que tenga la capacidad de poder hacer o entender qué es lo que le estás llevando, no es la misma que un orfebre que lo está haciendo. Realmente un orfebre o un relojero, en un relojero que lo está haciendo siempre. Eso es importante. Hombre. Yo siempre digo, me sabe mal decirlo, porque... Es como un poco de chulería, ¿no? No. Suerte es que nos conoces, porque realmente aquí estás bien amparado, ¿no? Porque tienes un problema y seguramente te lo vamos a solucionar, seguro. Sí. Vienes a escoger, hacer una elección de una pieza para regalar, o regalar un reloj, o un colgante, o una pulsera y tal, y seguramente esa es la filosofía, ¿eh? Te se va a enseñar de una manera honesta. Sí, hombre. O sea, y unos pendientes que tenéis preciosos también. Por ejemplo, simplemente yo os conocí por la pila del reloj. Y un día, hostia, la pila del reloj, cuando llegué, ¿dónde voy? Ah, no, ves al Raigón. O sea, Raigón ya estaba aquí. Aquí tenemos claro que la soberbia, eso jamás en la vida, es una cosa que no entra ni en este establecimiento ni en cualquier tipo de establecimiento al público, la soberbia. Y hay muchos establecimientos que tienen mucha soberbia. La tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso mata mucho. Entonces, bueno, pues ya no compro ahora por el compromiso, pero ya no vengo más. Claro. Entonces, se trata de, pues eso, porque hacer un cliente puede ser más o menos fácil, pero mantenerlo es difícil. Sí, hombre, claro. Es muy difícil. Es se más... trata de eso hoy en día. Y el comercio local tenemos esto, que podemos hacer eso. Bien, perfecto. Bueno, estos son gajes del oficio. Estoy en el taller, con lo cual están haciendo cosas y hacen sus ruidos, que es lo normal. O sea, continuamos. A ver, ¿qué me puedes contar de cuando eras pequeño? ¿Ibas al cole? ¿Tenías muchos amigos que todavía
los conservas? ¿Están por Hombre, aquí? yo soy de la época, o quizás de esa época, donde de los amigos de la infancia, pues son amigos que los has conservado de toda la vida, ¿no? Y ciertamente es así, ¿no? Que a veces cuando pues te juntas con ellos, pues revives otra vez, te vuelves otra vez a esa infancia, ¿no? Eso es interesante, por lo menos en nuestro caso, en mi caso, ¿no? La verdad que pues, siempre pues... No, está muy bien. Y una cosa un poquito personal. Cuéntame lo de tu hija, que es precioso, lo que me has contado antes. Bueno, lo que fuimos, hicimos una adopción. Sí. Bueno, pues esto, mi mujer y yo pues queríamos tener, aparte de nuestros hijos, que tenemos hijos porque somos matrimonio de segunda. Entonces deseamos tener una hija, ¿no? Una hija o un hijo, vaya. Sí. Hicimos una adopción internacional y la verdad pues que sería una de las cosas que yo recomendaría a todo el mundo, es algo impresionante. Tiene que ser muy bonito. Y el hecho de que después de todo el papeleo, de 2 años, me has dicho que casi, entre idas y venidas, y supongo que hablar con mucha gente. Sí, y mucho papeleo, mucho investigar, filtro, a ver tu casa, controles, dónde vives, todo el rollo, claro. Luego al final, claro, hay un momento que te molestan, pero claro, lo entiendes, sí, que eso debe sí. ser así, ¿no? Porque claro, es una cosa muy seria, ¿no? Pero al final piensas, ha valido la pena, ¿no? Cuando pero, vas bueno, a buscar a tu hija y la ves allí, más pequeñita, que me has comentado, y luego, pues bueno, 19 años dice que tiene 19 ahora. 19 años tiene. Esto es un señor orgullo, di que sí. Y tanto que sí. Madre mía de mi vida. Por cierto, este verano ha estado ayudándonos, ha venido a ayudarnos. ¿Ah, sí? Estaba el personal de vacaciones y ha venido unos días vino a ayudarnos. Bueno, eso está bien. Pues bien. Eso está bien. Y entonces en el pueblo, cuando vosotros eres pequeño, o sea, problemas para ir a la compra, para ir a agua en las casas, todo eso aquí teníais, no había problema. No, yo me acuerdo de pequeño, sí es cierto que alguna vez de bastante se iba la luz, pero sí. Era una fiesta cuando se iba la luz, claro, teníamos las velas y pasábamos súper bien. Sí, porque el otro día hice un reportaje en Las Planas, y en Las Planas los pobres lo pasaron muy mal porque no tenían luz ni agua. Aquí, en esta zona de aquí, sí, esta zona estaba súper genial. Bien. O sea que muy bien, muy esta bien. Esta zona perfecta. Bueno, yo recuerdo, hombre, yo en mi infancia, recuerdo haber pasado aquí además, porque yo no habíamos sido niños de, ni yo ni mis hermanos, de salir fuera. Uh-huh. Estábamos dentro del pueblo, ¿no? Uh-huh. La verdad que perfecto. ¿Y te llegaste a bañar al canal alguna vez? En el canal no, pero en el río sí. Ah, en el río te bañaste. En el río sí. Estaba limpia, valía la sí, pena bañarse. Sí, sí, sí. Vamos los domingos al río a bañarnos. ¡Ay, qué chulo! Lo perfectamente, y tanto. ¡Qué guapo! A veces lo recordamos en casa, ¿no? ¿Acordáis cuando...? Bueno, no me acordáis, lo digo a mi padre y a mi madre. Sí. Claro, a mis hijos no. No, claro, claro. No, pero bueno, me acuerdo pasarlo súper bien. ¡Qué chulo! Sí, 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 sí. O sea, claro, es que yo una vez aquí, el río no se podía ir ni nada. Ahora parece sí que lo han limpiado, que está la cosa bastante bien y que no, están pero, regenerándolo, sí, pero para bañarse no. No, ahora el río es, desde luego, es una cosa importante que tenemos este pueblo. Vamos claro. a dar unos paseos impresionantes, porque son interminables. Claro. Los paseos, quien no conoce el río, pues adelante, porque hay unos paseos interminables. Sí, sí. Unas rutas, unos... lo del río, bueno, pues... Incluso llegas hasta la playa, en bicicleta, andando, corriendo. No, sí, tenemos estamos en un pueblo que es un encanto, ¿eh? Yo también me doy unos buenos paseos. Y luego encima, yo el otro día decía a mi esposa, decía, ay, qué la suerte que tenemos, estaba aparcado con el coche, y vi el tranvía, y la suerte que tenemos en ese pueblo, ¿eh? Tenemos un tranvía, sí, ¿eh? Sí, eso, sí. Eso es impresionante. Tenemos tren, tenemos tranvía, tenemos autobús, y dentro de no sé cuánto, y se está pensando que el metro también llegue. Lo que pasa es que esto va a ser largo, me lo fiáis, ¿no? Lo peor que tiene este pueblo, lo peor, es que la vivienda está muy elevada de precio. Está muy cara. Eso sí, es un problema. Sí. Porque nuestros hijos no se pueden quedar aquí a vivir, tienen claro. que salir fuera. Qué lástima. Eso sí que es, no, la verdad es que es una lástima. Lo que sí que tenemos, aparte de los transportes, es que es un pueblo tranquilo porque ni tenemos discotecas, no tenemos cines, que antes había un cine. Sí, me acuerdo yo, un cine donde ¿sí? está la panadería, bueno, la calle Bombiacha. Sí. Es un cine, anda, pero me acuerdo de haber ido veces al cine, o sea, ¿sí? por la tarde. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate qué cosa curiosa, que un día me recordaba la propietaria de, bueno, propietaria no, la hija de los propietarios, que sus padres le habían contado, que yo ya lo sabía porque mi madre me lo había dicho, que mis padres estando en ese cine, mi madre rompió aguas de mí. ¡Ah, qué fuerte! Y me lo recordaba la... ¿Te gusta el cine? Sí, bueno, mucho, menos claro, mal, porque... Claro, me gusta mucho y tanto. Ya casi bueno, naces en el cine, qué fuerte. Y de hecho uno de mis hijos es un cinéfilo, se dice, ¿no? Cinéfilo. Cinéfilo, sí, vale, sí. Tiene cantidad de películas, es un aficionado increíble, ¿no? Qué chulo. Mm-hmm. A eso está muy bien. ¿Y alguna anécdota? ¿Alguna? Porque anécdotas debes tener mil, ¿eh? La cuestión es que te acuerdes. Perfecto, perfecto. Cuéntame. Anécdotas. La verdad que hay tantas que no sabía qué decirte. Una divertida, o dos.
alguna señora, algún señor. Bueno, ha habido a lo largo de estos años, ha habido personas entrañables, que algunas se han ido. Y algunas incluso, han dejado instrucciones, ¿no? Cuando yo me vaya a pasar al Raigón y decirle que muchas gracias. No digas, ¿en serio? O devolverle esta pieza que me dejó en su momento. ¡Ay, por favor! Claro, eso sí. Y personas encantadoras a lo largo de la vida. ¡Qué bonito! Es que lo bueno que tiene tener una tienda de barrio es, antiguamente, ¿te acuerdas aquella serie de farmacia de guardia? Sí, o que era muy buena, sí. Conoces a las personas. Y hay personas que tienen tal vitalidad, tanta personalidad, tanta inteligencia. Cada una se traga en algo. Que eso, a mí por lo menos, me impacta. Y eso me lo llevo. Y te llega, eso es muy bueno. Mucho, mucho. Porque tú estás aquí todo el día. Entonces habrá gente de todo, pero si la mayoría de gente... Y, es que yo creo que... Y es un poquito también... Que recibes lo que das. Pit, quiere decir que se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos un montón de tiempo más hablando con José Miguel, porque ya veis que es una persona encantadora. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por dejarme entrar en tu taller, que además es una gozada, y espero que nos oigas por la radio pronto. Y tots vosaltres ja sabeu que d'aquí 15 dies a Històries del Poble, dintre del nostre programa Connectat amb la Vida, ens tornarem a veure amb alguna altra història que esperem que us agradi. José Miguel, ¿quieres decir alguna cosa? Pues nada, pues espero que no os aburra nuestra conversación. Yo aquí estoy encantado con Aurora, es encantadora, tenéis que conocerla. Y bueno, os voy viendo por el pueblo. Un beso a todos. Hasta pronto, chao. I ara sí, ara fins aquí hem arribat. Esperem que hagueu gaudit, com nosaltres, de l'estona compartida. El temps ens ha semblat molt curt, esperem que vosaltres també. Fins molt aviat, us hi esperem.